vamos con la encuesta. No, no, Logan, perdón. Póngame la graf. Vamos. Estudio público, vamos. Candidatos a la... Ah, está ahí. Desde hace rato está ahí con esto las candidatas a la presidencia. ¿Le podéis decir a Thanos que le haga un poquito porque se ve medio borroso? Sí, está medio... Ahí está, hacemos lo que podemos. Vamos. Mira, José Antonio Kast destapado, 26,5%. Lo sigue Evelyn Matthei, volvió a levantar, 20,1. Camila Vallejo, ojo, 16,3. Otro 7,6. Carter 4,9. Se pegó una cifra. Daniel Jadue entrando. Franco Parisi 1,9. Siche, Pamela Giles, Jimena Rincón, ya. Habló Evelyn Matthei y dijo que había que enfrentar a republicanos. Ya. ¿Qué les parece esta encuesta, diputado? A ver. O sea, yo creo que José Antonio Kast es una persona que representa a la ultraderecha y a mí me llama mucho la atención que hace... ¿Usted sostiene que a la ultraderecha? Sí, claro, ya. Sí, José Antonio Kast tiene un historial de ultraderecha. Su familia tiene que ver con la dictadura, derechamente. Su hermano estuvo involucrado en temas de detención y desaparición de personas. Es una persona que representa los sectores más extremos de la época. Pero como sea, a mí lo que me llama profundamente la atención, Gonzalo, es que hace 2 años atrás, porque recién se habló del tema del estallido social, es cierto que hubo actos delictuales y todas esas cosas que dicen, pero aparte de eso, hubo 5 millones de personas que salieron a la calle y que salieron a la Plaza Italia y que salieron de manera pacífica. Y 5 millones de personas esparcidas por todo el país. Sí, pues si fueron 3 millones en Santiago y fueron 2 millones en el resto de Chile. Entonces, lo que yo estoy señalando, más allá de hacer un juicio subjetivo respecto de eso, ¿no? Es que hace dos años atrás, este país quería por lo menos una cantidad importante de gente, cambios estructurales, cambios profundos, cambios sociales. Y ahora estamos votando por José Antonio Kast. Entonces, ojo, le echamos muchas veces la culpa a la clase política y de repente es la gente la que vota. El péndulo le llaman. Yo quiero coincidir con un análisis bien interesante que hizo Noam Tiedemann el fin de semana. ¿Quién lo hizo? Noam Tiedemann. Yo creo que una de las razones... Una de las cosas importantes que demuestran de alguna manera este tipo de votación es un poco el rechazo de la ciudadanía en general a la élite política. Y de alguna manera el rechazo a la convención anterior, más allá del juicio técnico que uno pueda tener respecto del trabajo de la convención anterior, del proceso anterior, la verdad de las cosas es que la gente vota en contra de quien esté en el poder, en contra de la élite. Y la verdad de las cosas es que probablemente lo hace porque se siente defraudada permanentemente entre lo que se dice, lo que se promete y lo que después se termina haciendo, por la razón que sea. Ahora, respecto de José Antonio Kast, yo llamo a la ciudadanía a tener cuidado. Cuando alguien le pide a todos sus seguidores, por ejemplo, la gente que participa en el Consejo Constitucional, que guarde silencio. Cuando la presidenta de la Beatriz Hevia dice que, preguntada respecto a la violación de los derechos humanos, dice que ella va a hablar después del 18 de diciembre. La pregunta es, ¿de qué se tiene que avergonzar? Probablemente, a lo mejor, porque... ¿Usted dice que hay secretismo? No, yo creo que hay una intención premeditada de no decir lo que se piensa. ¿Quiénes lo han hecho? La verdad, las cosas que han terminado desacreditados, como el convencional elegido por Santiago, el profesor Silva. Y yo creo que Beatriz Hevia va por el mismo camino si es que no se definen cuestiones que son esenciales, que no tienen que ver con una posición política, tienen que ver con principios. La violación de los derechos humanos o las dictaduras, sean del signo que sean, son reprochables y no pueden ser aceptadas por nadie participe en el sistema democrático. Porque habla de la élite en general y resulta que el gobierno es de Gabriel Boric. Y yo creo que hay un dato que es claro. Cada vez que la izquierda ha renunciado a sus banderas, y esta izquierda flancita del Frente Amplio, incluido el Partido Comunista, que es parte del gobierno, que cada vez que la derecha saca sus dientes y quiere imponer sus términos en la agenda, como que piden perdón, retroceden. Entonces, cada vez que la derecha saca los dientes, estos tipos retroceden. Y eso se ve en los... Pero eso tiene que ver porque no tenemos mayoría parlamentaria. No, ¿qué mayoría parlamentaria? Usted ha renunciado a su propio programa, ni siquiera a su propio programa. ¿Qué mayoría parlamentaria tenemos para hacerla? Antes hablan de acabar con la AFP, ahora no hablan de la AFP. Antes plantean acabar con la ISAPRE, ahora no mantienen la ISAPRE. Entonces, esto es lo que... Y esto ha sido un factor importante. No, no es infantilismo. Es lo que tú quieres convencer.
convencer no, es la resignación. Es la realidad que déjame terminar. Tú quieres convencer la resignación de que la única forma, de que la única forma es que la derecha haga el punto y ustedes hacen la reverencia. Entonces, no, yo creo que se necesita recuperar una izquierda que sea realmente consecuente, que plantee que ante déjame terminar, por favor. Ante la impotencia que ustedes quieren plantear, vuelva a lo que realmente dio la fuerza para que se instalaran temas como la educación, los temas como salud, los temas sociales que son importantes. ¿Y qué dio la fuerza? Lo hemos dicho mil veces. Cada aumento, por ejemplo. Gana una elección, vete un diputado. Pancho Rego, ¿qué elección has ganado tú? Dime. Yo ninguna, porque no he competido conmigo. Pero Gonzalo, ¿a quién la has ganado tú, por favor? ¿A quién la has ganado tú, por favor? No, amigo, a nadie. En el movimiento estudiantil, ¿a quién le ganaste? Nadie. Entonces, obviamente, eso es lo que yo estaba hablando. Fallar, no seas mentiroso, ese típico zurdito que anda mintiendo por la tele, amigo. Amigo, fui dirigente estudiantil los 5 años de mi carrera, fui transversal a la Se tiraron a la federación y cuando llegaron a la presidencia. No miente, no amigo, ¿para qué miente? Renovación Nacional a la derecha. ¿Para qué miente? ¿Para qué miente? No que termine Fabián. A ver, muchachos. Que termine Fabián. Si no puedo terminar el punto, no. Que termine Fabián. Si no puedo terminar el punto, mutete a Pancho. Rebón. Si vamos a hablar de números, mutealo todo. Por favor. Tú ni siquiera llegaste a la vicepresidencia. Mutealo todo. Nosotros llegamos a la vicepresidencia. A ver, Fabián. Fabián. A ver. Están muteados todos, ¿cierto? Ya, están todos muteados, estamos en Sin Filtro. Día lunes, se nota que no habían venido todo el fin de semana. Ya, muchachos, por favor. A ver. Fabián, voy a ir contigo, pero Pancho, también necesito que me ayudes. Pancho, a ver. Ojalá que no te pedí la emparte que le dicen una cosita y se va corriendo del set, pero bueno. Después de esta interrupción. Ya, que termine, por favor, que termine, Fabián, muchacho. Después de interrupción. Ya, apúrese. Sí, pero es que si no me dejan hablar y me interrumpen todo el rato, no es el punto. Yo lo que digo es que cada vez que la izquierda ha renunciado a su propio programa y ha cedido a todos los puntos de la derecha y le ha hecho una reverencia, quienes se han fortalecido ha sido la derecha. Y eso es un hecho que es categórico. Sí. En la apuesta, y eso yo creo que realmente tiene que, hay que ponerlo ahí. La que les daba acá, portazo. Acá el diputado dice que es no la realidad. Que hacer. Yo creo que sí hay algo que hacer. Cuando el programa y es volver, Arturo, si es que alguna vez se instalaron los temas como educación, salud, no fue porque la concentración se hizo. Arturo, cuando el programa de gobierno se enfrenta a la realidad, se encuentran con que no funciona. Entonces después le echan la culpa a la derecha. La derecha no hace nada, la derecha es una derecha ñoña, la derecha. Cobarde. Te digo una cosa. Ellos tienen un programa y se encuentran con la realidad y no funciona. Y tienen que llamar a gente como el don Mario Marcel o la señora Tobá para equilibrar las cosas, para que le enseñen cómo se administra el Estado. Y ese es el gran problema, porque llegaron con una soberbia, llegaron prometiendo cosas como demagogos y se dan cuenta ahora, y esto es lo último que voy a decir, que estamos en la era de la oclocracia. Y recuerden esto, que en 10 años más se va a recordar esto como la era de la oclocracia. Oye, ya. Tenemos que dejar el programa, me queda un minuto. Sí, disculpa, ¿cuánto me queda? En este país porque al final pues entonces, pásame el regalito porque tenemos un regalo de Elisa. Venga, pasita, por favor.